A ver, siendo entre la 1 y las 2 de la tarde, este video ha sido hecho. Me acaban de instalar el Movistar T1 de 6 megas. Tenía antes el Movistar de 2 megas, que era el Speedy clásico, ¿no? Este Movistar T1 es otro tipo de cableado. Este es un cableado coaxial, que es el mismo cable que ustedes tienen en su cable, en su Speedy, en Movistar Speedy, en su Movistar TV, o en su televisión y todo. Es el mismo cable ese. El que se está usando actualmente ya no se usa el de teléfono, ¿no? En cambio, Lolo es tecnología WiMAX, todo es inalámbrico, ¿no? Vamos a comparar. Este video me ha dejado muchas dudas en cuanto a algunas cosas. Vamos a verlos por nosotros mismos. Vamos a medir la velocidad de ambas con el speedtest.net, ¿no? A la izquierda está Movistar y en otra esquina tenemos a Olo fijo de 7 megas. Vamos a ver quién es más rápido según el speedtest. A ver, en velocidad de descarga está ganando el Lolo fijo a la derecha con 6.30, 6.20 de velocidad de descarga. Firmadamente de promedio tiene 6.24 a la derecha el Lolo fijo y a la izquierda el Movistar tiene 5.73 megabytes por segundo, ¿no? Ahora estamos midiendo la velocidad de subida. Que tal vez a muchos no le importan, ¿no? Bueno, más que todo para subir videos, subir fotos al Facebook, enviar archivos, ¿no? Entonces, según este resultado del Speed Test, que es una página internacional, el Movistar tiene 5.73 megabytes de bajada y de subida tiene 0.57, ¿no? De subida. Mientras que el Lolo tiene 6.24 de bajada y de subida tiene 1.41. Entonces, tú ves esto y dices, ¿cuál es más rápido? Dices, el Lolo, definitivamente, ¿no? El Lolo es más rápido, según este test. Pero este test, no sé, debe haber alguien que me explique esto más adelante, por qué da estos resultados, ¿no? Porque lo que vamos a ver a continuación es lo que más nos importa a uno, ¿no? No tanto estas medidas de velocidad, que no son siempre exactas, o te botan otras cosas, ¿no? Vamos a bajar un archivo. A bajar un archivo. Entonces, a mi lado izquierdo está el. Vamos a bajar un archivo desde Movistar y al lado derecho desde Olo. Le doy play a los dos. Ahorita seguro que se acomoda mi pantalla acá de la izquierda. Bueno, en el lado derecho ya estoy bajando el archivo. Y mientras que ahora en el izquierdo, inmediatamente estoy también bajando el archivo. Voy a ver si pongo pausa en los dos. Voy a pausar. Y vemos que del lado izquierdo lo voy a bajar tan rápido con el Movistar T1 que Olo, mientras que por eso estaba descuadrada la imagen, ¿no? Estaba descuadrada la imagen porque lo hice tan rápido, el video lo descargó tan rápido que no me dio tiempo de acomodar, ¿no? Todas esas cosas. Y al lado derecho vemos como la velocidad de Olo está bajando ahorita a la velocidad de 36, ahí está como está la manita del mouse, 36.3 kbps, 36.3 kilobytes por segundo, mientras que Movistar está bajando a 613 kilobytes por segundo. Si bien todavía se llega a alcanzar acá, ¿en cuánto tiempo estimado va a bajar el speed? Va a bajar en 5 segundos, o sea, en menos de 10 segundos ya bajó el archivo de 8 megas en el speed. O Movistar T1 de 6 megas, como quieran decirle. Mientras que al lado derecho, el Lolo, que supuestamente es de 7 megas, te va a bajar a 36.3 kbps por kilobytes por segundo, ¿no? Y se va a tomar 3 minutos. 3 minutos. Bueno, no sé, ustedes los que están viendo, es algo raro. Yo con el Lolo ya me vengo peleando hace tiempo. Porque a veces se satura y deja de funcionar y es más lento de lo normal, ¿no? Pero bueno, siendo las 2:15 en la tarde, vamos a seguir viendo el test. Le doy play a ambos y vean cómo Speedy o Movistar T1 de 6 megas ya lo bajó el archivo. Mientras que Olo está todavía bajando el archivo, ¿no? El Olo sigue bajando el archivo, está bajando muy lento y bueno, no sé por qué, pero ustedes ya han visto el test de velocidad que he hecho. En el test anterior, Olo era más rápido. Pero al momento, a la hora de la hora, Olo está subiendo de velocidad. Acá hasta llegó hasta 100 kbps, ¿no? Pero ya volvió a bajar.
es por lo que es WiMAX, es inestable. En cambio, la conexión de Movistar es directa, es cableada y al parecer es mucho mejor en bajada. Nos queda la duda de subida, ¿no? Mientras que acá sigue bajando el archivo, ¿no? En la subida va a ser un con mi cronómetro en el celular. Vamos a medir cuánto tiempo se va a demorar. Muy bien, ya lo corto ahí, es inútil o lo que sigas bajando. Pensé que era más rápido, en la primera vez que lo probé el servicio de lo pensé que era muy rápido, pero bueno, no es como parece, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer este versus. Y bueno, una vez más las imágenes descuadradas del Movistar, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a darle clic a ambas. En este caso vamos a hacer la última prueba con la velocidad de subida. A ver, le damos clic a ambas. Y vamos a bajar un archivo de 15 megas. Como ven en los dos lados, es el mismo archivo de 15 megas. Y no sé por qué me sale de cada descuadrado, ¿no? Pero bueno, es lo de menos. Tiempo estimado de arranque en el Movistar me salió 4 minutos 20, 4 minutos 21. En el Olo me salió 9 y bajó inmediatamente a 7 minutos de promedio, ¿no? Una vez más, acá vemos cuánto de promedio está bajando el Movistar al lado izquierdo. En KBS, 65, 60, 65, ¿no? Y en KBPS, 543. No, más o menos. Son diferentes los KBPS que los KBS. Vamos a fijarnos en los KBS, más fácil, tienen menos números, ¿no? Para los que odiamos las matemáticas. Acá el numerito está en 67 ahorita, ¿no? Mientras que nos vamos al lado derecho y está en 56. En el lado derecho, Olo, que fijo, de 7 megas, que en el test de speed test botó más velocidad, acá nos está decepcionando. Porque tiene la misma velocidad. No, no es la misma. Inferior velocidad que el Speedy de 6 megas. O sea, yo he vivido equivocado tal vez muchas veces, ¿no? Como siempre, una vez más equivocado. Y bueno, ya no sé, ya ni tomé el tiempo en el cronómetro porque bueno, ahorita ya vemos que está ganándole el Speedy siendo un poco más rápido. Unos 10 a 8 kbps más rápidos. Y en KBPS unos 100 más o menos más rápidos, ¿no? Es un equivalente. No sé por qué me capturó así la imagen, pero bueno, es lo de menos. La cosa es que se vean los números y vemos que Speedy le lleva ventaja en la velocidad de subida también. Es algo raro, pero bueno, tal vez alguien lo puede explicar por ahí. Hay unos técnicos que, bueno, no sé. Pero, pruebas con el tiempo. Speedy, Movistar T1 de 6 megas. Vía cable es más rápido. Vía cable coaxial. No estoy seguro si será lo mismo con el cable de 2 megas, ¿no? Bueno, ustedes decidan y vean cuál es más rápido con sus propios ojos, ¿no? Así es que ya bueno, yo igual haré unas comparaciones más con el Speedy de 10 megas, con el Movistar de 10 megas, con Claro también, ¿no? La gente ya me irá proporcionando imágenes acá en los comentarios de YouTube. Si pueden, me mandan imágenes de su internet acá en Perú, ¿no? Que es lo que a mí me importa y a los usuarios y gamers les importa, ¿no? Por otro lado, el Lolo también tiene desventajas, ¿no? Que en consola se desconecta y tiene unos problemas así, ¿no? Pero bueno, Movistar T1 me sorprendió, me sorprendió. Esperaba menos, ¿no? Pero bueno, es mejor definitivamente. Bueno, acá, mientras que Olo ya subió a 60. Voy a ver si esta prueba. Haré un video igual a la medianoche, así, porque siempre meten el floro de que no, por la hora y el tráfico, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de noche y si es que varía y vale la pena, vamos a ver si hacemos un nuevo video, ¿no? Pero bueno, si no, no habrán novedades. En fin, esta es una comparación entre Movistar T1 de 6 megas vía cable coaxial contra Olo Fijo de 7 megas. Vía WiMAX o tecnología inalámbrica. En fin, los dejo y hasta el siguiente video. Y bueno, que vean sus propios ojos lo que ocurre en la tecnología. Igual en el Perú estamos muy, muy retrasados en cuanto a otros países y mucho más caro pagamos el internet en cuanto a otros países de Sudamérica. Y bueno, ya viene el 4G de Movistar y el 4G de Nextel, mientras que Claro se queda atrás. Muy bien, eso fue un video.
un versus del internet en el Perú. Chau.